Buenas, desde la Asociación Cultural Volver a Amar, con la colaboración de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, retomamos la introducción al estudio del marxismo con esta segunda parte del curso, donde nos centraremos en la figura de Lenin, el más brillante seguidor y continuador de la apuesta teórica y práctica revolucionaria de Marx y de Engels. En esta clase abordaremos las primeras obras y la creación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en 1898. Bueno, muchas gracias, Carmen. Un saludo muy fraternal a todos los y las cursantes de la asociación Volver a Marx y mío también, ¿no? Y un agradecimiento a los camaradas que han estado allí trabajando para que esto sea una realidad y se difunda por las redes, etcétera, ¿no? Camarada Alex, Nacho, Pablo con una ayuda técnica fundamental, camarada Xavi, el camarada David y Carmen, que tiene un rol ahí de moderación fundamental. Ayer encontré un video de Lenin, digo de Lenin, de Chávez, que echaba la bronca al ministro de Cultura, algún cenutrio, no me acuerdo quién, pero en los primeros como 20 segundos pide leer uno de los textos, que me encantó, era el mejor Chávez, ¿no? Uno de los textos de Lenin, del comienzo, que es la época que voy a tratar de explicar brevemente, ¿no? Aquí está un libro de Lenin que le estoy recomendándolo hace varios días. Voy leyéndolo ahí a tramos. Sobre el problema de los mercados. Vladimir Lenin. Libros que estoy seguro que el ministro de Cultura estará tomando nota allá donde esté, porque tengo varios días diciendo, fíjense, crítica, yo tengo varios días diciendo que estos libros deberíamos, dale, ahora todavía no me ha llegado ni la primera propuesta. Vamos a abordar en esta segunda clase las primeras obras que son sobre todo económicas de Lenin y luego para hacer mención un poco al comienzo de su actividad dentro del primer partido marxista ruso, que se llamaba Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. La concepción de partido y de organización de Lenin la abordaremos en la siguiente clase, en la clase 3. Rusia, en 1894, es en palabras de Ulyanov, Vladimir Ilich Ulyanov, es su apellido, todavía no tiene el sobrenombre de Lenin, entonces tiene 24 años, y él escribe que su país es el único país donde puede verse una miseria tan desconsoladora de las masas y una explotación tan infame de los trabajadores, siendo el hambre de millones, dice, un fenómeno permanente. Los obreros sufrían jornadas agotadoras de 12 y 13 horas diarias, míseros salarios recortados por multas, viviendas insalubres donde se hacinaban sus familias, precios exorbitantes de los artículos de consumo. Los niños y las mujeres eran aún más explotados. La vida de los campesinos, que representaban el 80% de la población trabajadora, era dolorosa y triste, aunque la servidumbre, sí, las relaciones feudales donde los campesinos sin tierra trabajaban para la nobleza sin recibir ningún salario, se había abolido recientemente en 1861. La población campesina vivía en una miseria material y en la ignorancia. Entonces, Lenin, después de estudiar el Capital, asimilar el materialismo histórico, entiende que esta situación se debe a que ya se ha instaurado un capitalismo en una forma atrasada y que debe ser derrotado mediante la lucha de clases. Tras entender bien su sociedad, estudiarla con dos o tres obras que han sorprendido a los especialistas en historia económica por su brillantez, que evidencia la calidad intelectual de Lenin, pero como digo, después de estudiar su sociedad, construye el programa de la Revolución Rusa en compañía de otros luchadores con los que venía militando y sufriendo persecución, que eran desertores, digo, de la burguesía y de la clase media ilustrada y patriota, desertores porque abandonan sus orígenes acomodados para servir a la clase obrera y campesina. Para 1894 hay tres corrientes clandestinas de izquierda en Rusia.
Una se llama el marxismo legal, que son en realidad falsos marxistas que interpretan el capital de Marx en el sentido de que es suficiente para el desarrollo de Rusia el advenimiento de un capitalismo desarrollado como el de Europa Occidental. La segunda corriente es la de Lenin, Ulyanov, entonces, todavía no es Lenin. Son los marxistas ilegales. Y luego el primer grupo marxista ruso que se llama Emancipación del Trabajo, que había sido creado en Ginebra en 1883 por el primer propagandista del marxismo en Rusia, el filósofo Plejánov, que fue un aliado de Lenin y luego fue un rival e incluso un enemigo. En el momento de la revolución pasa a las posiciones contrarrevolucionarias y muere justo después de la toma del poder. Lenin hace un primer viaje a Europa Occidental y en París se encuentra con el yerno de Marx y le dice que los obreros de vanguardia rusos leen a Marx. Entonces Paul Lafargue se queda muy asombrado porque ya los obreros franceses no leen a Marx y han perdido empuje revolucionario. Por el contrario, el joven proletariado ruso está empezando a madurar bajo la acción de propaganda de los pequeños grupos marxistas y han protagonizado grandes huelgas en 1895 y 96. Esto será un dato importante para la Revolución Rusa. Lenin constata que el proletariado va tomando conciencia, supera en energía al campesinado, a pesar de, como digo y repito, representa como el 80% de la población, y este nuevo y joven proletariado industrial se va convirtiendo en la clase dirigente de la revolución. En 1894 escribe el libro ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas? Para rebatir las posiciones pequeñoburguesas de otra corriente que algunos llaman populismo liberal, otros llaman populismo socialista. Un miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la extinta, y bien que lo sentimos, República Socialista de Checoslovaquia, señala que esta primera obra importante suya es un ejemplo de interrelación profunda y fructífera de soluciones filosóficas y políticas. El marxismo basa la unidad de la filosofía y la actividad política, ante todo revolucionaria, en el estudio de los procesos históricos objetivos y el descubrimiento de las leyes sociológicas generales. Ese va a ser el estilo de esta primera obra importante. Los populistas rechazan un capitalismo que no termina de consolidarse en Rusia y quieren llegar al socialismo sin pasar por el capitalismo, basándose en las instituciones tradicionales de la economía rural, la obshchina y el artel. Viejas instituciones, como digo, tradicionales, rurales rusas. También el anarquista Tchakev se acerca a esa posición y piensa que será fácil ir al socialismo porque no hay una burguesía fuerte y la burguesía es débil. Vladimir Ilich recurre a la filosofía y a la historia para comprender los grandes cambios históricos. Su compañera Nadiezhda Krupskaya, Nadiezhda es esperanza en castellano, señala que ya desde su deportación a Siberia, va a pasar varios años en Siberia deportado, dedicó, abro comillas, mucho tiempo a los problemas de la filosofía. Subrayaba entonces que la filosofía es indispensable para encontrar un enfoque correcto en la valoración de todos los fenómenos, cierro comillas. Ulyanov, el futuro Lenin, defiende que el capitalismo llegue a Rusia para que se abra paso la lucha de los asalariados contra sus trabajadores, contra sus explotadores, perdón. Da continuidad en su pensamiento al Capital y a la concepción de Marx y Engels. Defiende la concepción de Marx de formación económica y social que tiene un proceso natural, dice él, frente a la moraleja infantil que pretende llamarse sociología de su contendor Mijailovsky, al que dedica el libro.
Lenin insiste en que Marx llega a esta idea fundamental destacando de todas las relaciones sociales las relaciones de producción por ser las fundamentales, las primarias y las que determinan todas las demás. Es decir, ya hemos visto en el curso anterior esta idea fundamental de Marx, ¿no? Las relaciones de producción por ser las fundamentales, las primarias y las que determinan todas las demás. Claro, Mijailovsky representa una sociología metafísica que no considera esta idea marxista. Analiza la sociedad rusa, que considera que ya es plenamente capitalista, pero con características diferentes de Europa Occidental, porque es un capitalismo atrasado. Concluye que la única solución está en la lucha de clase del proletariado contra la burguesía. Analiza de manera empírica y concreta la pequeña industria del ladrillo de esa época. Lo digo para observar y constatar el método de Lenin. El método de Lenin como investigador económico y social. Explica que el, entre comillas, régimen popular que los populistas reivindican como ideal representa las relaciones de producción capitalista. Los populistas dicen que el régimen popular no es capitalista, no hay explotación y sobre ese se puede ir a un socialismo que en realidad es utópico. Explica que aunque la pequeña industria rural tenga una productividad bajísima, ya está en el capitalismo. Explica que esas industrias populares es una magnífica ilustración para la historia general del desarrollo del capitalismo. Y él explica que este capitalismo este régimen popular, estas industrias populares, en realidad, por el siguiente proceso se van a convertir en grandes industrias capitalistas explotadoras. Porque señala, los ahorros en manos de particulares se convierten en capital. Con ese capital van a monopolizar la venta comercial. Después, el siguiente paso es organizar la manufactura capitalista de gran producción, ya no es la pequeña industria popular que se basa en el trabajo a domicilio. En aquel momento el capitalismo se basa en la explotación del trabajo a domicilio. Después, el siguiente paso es que el capitalismo mercantil se convierte en industrial. Y después, dice Lenin, tras avasallar a millones de trabajadores y a regiones enteras, convierte al gobierno en lacayo suyo. Estudia la Rusia rural y observa la barbarie de la aldea, es decir, del núcleo en el que viven los campesinos, en manos de una, dice él, masa de pequeños explotadores rurales, que porque sean pequeños no dejan de ser, dice él, una fuerza terrible, porque abruma al trabajador por separado, uno a uno. Y dice Lenin, si comparan ustedes esta aldea con nuestro capitalismo, aunque él critica de una manera brutal o de una manera enérgica, como tiene que ser, ese capitalismo atrasado, pero señala que si lo comparan con este capitalismo, comprenderán por qué los socialdemócratas, hay que decir que hasta el año 14, 15, la palabra socialdemócrata quiere decir marxista y revolucionario. Después querrá decir lo contrario, pero cuando Lenin escribe en el 1901, 1894, 1905, socialdemócrata, está diciendo él mismo, marxista y revolucionario. ¿Por qué los socialdemócratas consideran progresiva la labor de nuestro capitalismo? Porque despierta el pensamiento del obrero, convierte el descontento sordo y confuso que tiene el campesino en protesta consciente. Su obra, muy importante, la siguiente obra que la hace deportado en Siberia, se llama El desarrollo del capitalismo en Rusia. Es un extraordinario análisis de historia económica de la situación de la Rusia pre-revolucionaria. Se apoya en las obras previas que ha hecho Plejánov como Socialismo y lucha política, también, que también critica al populismo, y en los tomos 2 y 3 del Capital, que ya están disponibles en Rusia. Y realiza un análisis crítico de muchos materiales estadísticos, manejando hasta 500 documentos. Analiza la composición de clases de ese momento, la proletarización de los campesinos, el surgimiento de una enorme clase de obreros asalariados,
el espíritu burgués feudal del absolutismo y la burocracia. Lenin concluye que la revolución debe acabar con la economía terrateniente, la propiedad terrateniente y los rasgos de la servidumbre. La servidumbre era esa relación social propia del feudalismo que, aunque se había oficialmente abolido en 1861, todavía seguían imponiéndose sobre el campesinado. Les sirve para orientar el programa de la revolución, que separa entre una primera fase burguesa, democrático-burguesa. Esto Lenin no hace más que repetirlo. Estaba viendo ahora un texto editado en China, por cierto, Dos tácticas de la socialdemocracia de la revolución democrática. Lenin insiste en eso. Una primera fase, una primera etapa democrático-burguesa y una segunda fase socialista. Sin pasar por la fase democrático-burguesa no hay revolución socialista. Hablando de las condiciones particulares que tiene Rusia, pero ambas son bajo dirección proletaria, porque ya el proletariado asume ser dirigente a pesar de que numéricamente es minoritario en relación al campesinado. El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que es ese primer partido marxista al que confluyen los marxistas ilegales y luego confluye el grupo de Plejánov, había tenido un primer congreso en Minsk, ¿no?, la capital hoy de la República de Belarus, Bielorrusia, en 1898. Imagínense ustedes que tenían solo 9 delegados, 9 delegados. El partido que con el tiempo va a tomar el poder en la inmensa Rusia empieza con 9 delegados. Lenin, Martov y Potresov, sus principales líderes, no están, porque están deportados en Siberia por los zaristas. Cuando Lenin regresa de la deportación de Siberia en 1900, acuerda con Plejánov crear y distribuir el periódico Iskra, que significa chispa, para agrupar a los círculos socialdemócratas que están dispersos, que están clandestinos, que están perseguidos, sobre la base ideológica del marxismo revolucionario. En 1903 se realiza, vamos a decir, el verdadero congreso fundacional del partido, el segundo congreso, pero lo tienen que ir a Londres a realizar. Ya son 43 delegados, ya Plejánov y Lenin se han puesto de acuerdo en elaborar el programa mínimo para realizar una revolución democrática burguesa que derroque la autocracia zarista, instaurar una república, confiscar los latifundios y tierras de los terratenientes e implantar la jornada de 8 horas. Recordar que hemos dicho que lo habitual era que los obreros tuviesen una jornada de 14 horas diarias. Y luego aprobar también el programa máximo para instaurar la dictadura del proletariado frente a las objeciones de Martov y de Trotsky, entonces joven adscrito a las tesis de Martov. Lenin escribe también el proyecto de los estatutos del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, varios proyectos de resoluciones y el plan del informe sobre la labor de Iskra. Eso quiere decir que ya Lenin es un dirigente importante, joven, tiene 30 años del partido. Luego se produce en relación a los estatutos una división entre los partidarios de la tendencia de Iskra, iskrista le vamos a llamar, y los iskristas, que son blandos apoyados por Martov. Al ser elegidos para los órganos de dirección, los iskristas de Lenin logran la mayoría, que en ruso se llama bolshinstvo, mientras que los martovianos trotskistas quedan en minoría y se llaman que se llama en ruso «menshinstvo». Por lo tanto, los mayoritarios van a ser bolcheviques en torno a Lenin, mientras que los minoritarios en torno a Martov y a Trotsky van a ser los mencheviques. Lenin dijo: «El bolchevismo existe como corriente de pensamiento político y como partido político desde 1903». El fondo de la discrepancia es que Lenin plantea en ese momento un tipo de partido proletario, monolítico y centralizado, mientras que Martov desea un partido pequeño burgués impreciso y mal organizado. En palabras del Instituto de Marxismo-Leninismo
de la Unión Soviética. Tras diversas luchas políticas y la derrota de la Revolución de 1905, el quinto Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que se realiza también en Londres, supone la victoria de los bolcheviques, que tuvieron 5 miembros en su comité central, los mencheviques 4, los socialdemócratas polacos 3 y los letones 2. Se aprueba la propuesta bolchevique de subordinar la actividad en la Duma, que es una asamblea en el marco del zarismo, pero que significa una apertura, en la que el zarismo trata de dulcificar un poco y suavizar su régimen autocrático. Por lo tanto, la idea de Lenin es subordinar la actividad de los bolcheviques a la lucha de masas y centrarla en la Duma a desenmascarar la autocracia y divulgar el programa revolucionario del partido. En 1912, en enero, la conferencia de Praga, también ya sin duda bajo liderazgo de Lenin, es un paso en la organización del partido y el programa de la revolución. En 1912 se funda el órgano bolchevique Pravda, por Lenin, claro. En 1917 el partido se llama Partido Obrero Socialdemócrata Ruso Bolchevique. En marzo del 18, en su séptimo congreso, Partido Comunista Bolchevique de Rusia. Con esto termino esta segunda intervención, esta segunda clase. Tengo un par de preguntas, pero si os parece, podemos pasar entre todos a los comentarios y preguntas que os apetezca formular.